Echarme la vista porque no he visto nada. ¿Vosotros en casa habéis visto algo? ¿Sí? Aquí tiene una vista fantástica. Vamos a intentar parar, congelar el momento del láser porque yo no veo nada. A ver si lo veis. Ahí está parado. A ver. Ahora sabéis. Ahí, en el hombro. En el hombro. Muévete. Ahí. Para atrás. Sí, míralo, ahí. Verde, ahí. Ahí está. En el brazo. No, y antes el otro brazo, ¿eh? También. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay fotos que se ven muy claramente. Falta la foto que se... Claro. A ver, poné la foto. Más ilustrativo. Diego, pon la foto. Y ahora la foto... ¿Cuál es la foto? A ver. Y la reacción de Cristiano. Mira. Ah, mira. Ahí está. Mira dónde tiene el láser. Justo, claro, es que le está dando en ese momento. Claro. Pero esa reacción... Y hace una peineta hacia esa parte, zona del público. Ahí, normal. Donde él, pero esa reacción donde se equivoca. O sea, si a ti te están dando con láser, mira ahora, le aplaudes a ti. De mañana dará la vuelta al mundo, será esta. Claro. Y no, o sea, la del tonto del láser. Exacto. Claro. O sea, el del láser... Sí. No, el del láser loco de contento. Porque consigue... Que sí, eso que haya salido en todo el mundo. Vale, escucha, que llega a hacer aplaudirle, o sea, al del láser, ¿no? Le aplaudimos. No, no. Oye, tengo una cosa. Vamos a hacer algo original. Como Cristiano es un tío que cuando le dicen hijo de, o le dicen Cristiano Moreteo, le pone un láser, le da por reaccionar. Lo que hay que hacer es decirle, oye, cuando te insulten, se acuerden de tu madre, te deseen la muerte, o te van con un láser donde te pedirá. Gracias. Gracias. Thanks. Pero convendrás conmigo en que con ese gesto lo que consigue Cristiano es. Que el que tenga ganas de hacer eso, ¿tú qué harías? Tenga más todavía. ¿Tú qué harías, Pulido? Tomás, no hay que contestar. No hay que reaccionar así. Ah, aquí te están con un láser y interpreto tu trabajo y diciendo no sé qué, joder, si muérete, Pulido. Y tú dices, no, yo no haría nada. Yo soy frío como el hielo. Futbolistas, políticos, toreros, que le insultan o le hacen este tipo de cosas, respondieran como Cristiano. Pues algunos responden, mira por dónde. Sí, pues creo que es una equivocación de Cristiano. O no, porque los hipócritas, la gente está hasta el gorro de los hipócritas, mira por dónde. Yo me he dado cuenta estos días. He visto mucha gente, la gente cada vez está más harta de los hipócritas, fíjate. Me he dado cuenta que la gente está en un mundo donde ya quiere gente que vaya de frente y que diga las cosas como las siente. Está harta de hipócritas. ¿Y por qué está harta de tíos tan majetes. Es ahora, es nuevo, es mira, pues, estudio. Mira, ayer, ya voy a aprovechar, voy a hacer la cuña. Ayer en Benicarló, 500 personas, no 12, 500 todos personas. Por cierto, más gente que la que vi ayer viendo al Barça en hospitales. Todos hacían la peineta. Que hubiera más gente para ver este servidor. ¿Qué problema para verte a ti? Sí, había más gente que vio las imágenes del hospital, estaba vacío. El pobre Iniesta, bueno, metiendo relación a lo de nadie. Vete a lo de Cristiano. Pues ya me explico por qué dijo el presidente que querían el suerte que iba a ser el Madrid. Porque el Madrid sigue siendo el número uno. Y el Barça, que está siendo el campeón. No, Tomás, no cambies las cosas. Habido, te has sido 500 personas que también... 500 personas. ¿Querían verte a ti? No, querían ver... Bueno, fueron a verme a mí, pero era extensivamente por el efecto. También punto pelota. Baño de multitudes. Este. Barras, pero esto, punto pelota. Todo me preguntaba por punto pelota. Bueno, toda esa gente, te digo, salió el tema, presidente de Cristiano, de Guardiola, de Mourinho, y ¿sabes lo que me trasladaban? Que allí, porque es la gente mediterránea, que son gente así, que sabe la vida, pues que están también un poco hasta el gorro de las apariencias, del quedar bien, del ser políticamente correctos, que aquí el que es noble porque dice las cosas como las siente, hasta cuando se equivoca, es mejor gente que ese que, como nunca se equivoca, tiene que pasar los altares como un santo varón y a lo mejor es el más falso. Pero Cristiano dice lo que siente cuando está mojado. No coincide con esa filosofía, Damián, de esa sinceridad, que no, Damián. No, no, que es sinceridad. O sea, una cosa es que haya algo en un campo de fútbol, en un entrenamiento, en un partido, que pueda dañar tu integridad física. Ese claro. En ese punto, el límite. En ese punto para mí es el límite. El láser, de un ser humano, el láser, de Cristiano, de Messi o de quien sea. Y Cristiano tiene que reaccionar, porque ya está. Igual esa foto, Pulido, si la viera, si Platini y la Federación, en este caso no la española, pero si tal, déjame Pulido. Quiero decirte que algo habrá que hacer para tratar de evitar eso, Pulido. Es que Cristiano Ronaldo es el primer jugador al que le apuntan con un láser en un campo. Pulido, sí, contumamente sí. Hombre, por favor. He visto ya, Diego. Pero si estás cansado de ver en televisión, te estoy diciendo que algo le enfocan con un láser y no se dedican a hacer así. Pulido, no puedo hablar fuerte. Hoy no me oyes. He dicho que me refiero a cualquier futbolista. Cuando pase, hoy he visto a Diego en Egipto. Dijo, es que casi. Claro.
le estalla la cara. Y la has visto hacer así a Diego. No lo ha hecho así a Diego, pero vale. En un momento determinado lo puede hacer así. Bueno, pues no lo ha hecho ni Diego ni otros que lo han hecho. Si la integridad física corre peligro en un estadio de fútbol, yo te digo que hay que hacer algo. Que sí, sea Cristiano, y sea Diego, la solución es que Cristiano haga así. No, vale. Cristiano, la solución es que Cristiano haga así. Pero me preguntaba por mejor Cristiano haciendo.